El río Jiloca ha sido durante siglos motor económico de nuestra comarca. Unos cuantos buenos ejemplos de su aprovechamiento en el pasado se encuentran a su paso por Calamocha. Hoy daremos un paseo por el ya desaparecido tejido industrial que aprovechaba el río para la elaboración de muy diversos tipos de productos. Estamos delante de la fábrica de mantas de Wenceslao Dauden, que es un poco la última instalación industrial que se montó en el río Jiloca a su paso por Calamocha. En este caso, igual que en las otras que hemos visto, el agua se utilizaba directamente para menear todo lo que era la maquinaria. Cuando montan la fábrica de mantas en 1911, ya en pleno siglo XX, hacen una modificación, y es aprovechar el agua para menear unas turbinas eléctricas y que esas turbinas eléctricas menearan las máquinas. Nos encontramos justo en la salida del sobradero del canal. Para montar esta pequeña instalación energética, pues tuvieron que construir un azuce en el Jiloca y un canal de unos 200 metros que desviaba el agua y la llevaba hasta la fábrica. En la fábrica, pues bueno, unas turbinas convertían la fuerza del agua en electricidad y después con esa electricidad se meneaba todo el complejo textil. Es una de las primeras fábricas que se montan en el Valle del Jiloca. Su primitivo propietario, Wenceslao Dauden, venía del Maestrazgo, que es una zona que destacó a principios del siglo XX por sus industrias textiles. Parece ser que quería cambiar de lugar, le gustó Calamocha y se vino aquí e instaló esta fábrica. Estuvo funcionando pues prácticamente hasta todo el siglo XX. Aprovechando la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial, pues hicieron buen negocio con la fabricación de mantas de lana y continuaron después fabricando otras prendas hasta los años 70, pero bueno, poco a poco la fábrica se quedó antiguada y tuvieron que cerrarla al final por falta de productividad. Los restos que nos quedan quizás son de los más interesantes que hay en el valle. Queda toda la fábrica entera, quedan todas las naves, queda toda la turbina, quedan todas las viviendas del director de la fábrica y de los propietarios. Está, pues bueno, la tienen los propietarios un poco aquí como lugar de residencia. En otros lugares de España, especialmente los catalanes, han aprovechado todas estas fábricas para hacer grandes complejos turísticos. Pensar que el patrimonio industrial, un poco la tecnología que se ha utilizado hasta nuestros días relacionada con el agua, es un punto de interés muy atractivo para la llegada de visitantes. Entonces, por ahí se están haciendo complejos turísticos con bastante buena acogida por parte de la gente. A nuestra espalda, en este rincón del parque municipal, se encontraba un antiguo lavadero de lanas. Sabemos que estaba en funcionamiento a principios del siglo XVII y que debió cerrar cuando abrieron el lavadero de lanas del Puente Romano, posiblemente porque era más antiguo y no podía resistir la competencia del otro lavadero de lanas. Posteriormente lo reconvertieron en batán y prácticamente estuvo funcionando hasta mediados del siglo XX. Actualmente no se aprecia ningún resto en el lugar. Desde la calle de las fábricas sí que se observa algunos agujeros que corresponderían a los ingenios hidráulicos, pero a este lado no se observa nada porque está todo cubierto con tierra del parque. Posiblemente debajo de esta tierra encontraríamos algunas pilas o algunos canales de lo que eran las antiguas instalaciones. Este es el molino de adentro, para distinguirlo del de afuera, que es el que estaba en el Puente Romano. El molino este perteneció al ayuntamiento hasta que fue desamortizado en el siglo XIX y pasó a manos privadas. Posteriormente la familia Algar lo convirtió en fábrica de harinas y estuvo funcionando pues, bueno, hasta mediados del siglo XX. Está muy transformado, aunque hay algún elemento interesante, como son los carcabos de salida del agua y este rinconcito, que como todo lo que vamos a ver está muy, muy cubierto de vegetación, porque es una de las cosas buenas que tienen estos ingenios, que al funcionar con agua, pues alrededor crea mucha humedad y crecen con facilidad pues todos los árboles y plantas. Junto al molino de adentro y junto también al antiguo lavadero de lanas que había aquí en la Huerta Grande, se localizaban dos fábricas de papel, pero que no sabemos exactamente dónde estaban. Pueden estar en cualquiera de los campos que hay alrededor.
Por ejemplo, en Alcañiz, cuando no se conocía la fábrica de papel, hasta que se arregló todo lo que es el río, se hizo un parque y aparecieron pues las pilas de lavado del papel y de elaboración. Aquí, pues bueno, tienen que estar cerca de, alrededor de la calle de las fábricas. En el entorno del puente romano de Calamocha se encuentra uno de los conjuntos hidráulicos más interesantes de toda la provincia de Teruel. Además, no exageramos cuando lo comentamos. Tenemos un molino, está un molino harinero, uno de los más grandes que había en el Jiloca, que aunque está muy reformado porque en el siglo finales del XIX, principios del XX, se tiró el molino viejo y se amplió, forma un conjunto espléndido junto con el martinete de cobre, que está al lado del molino, y el lavadero de lanas, que lo tenemos cerca de aquí, y otro martinete de cobre que había, aunque ahora parece reconvertido en fábrica de luz. El molino harinero, el primer conjunto, tiene sus orígenes en la Edad Media, aunque queda muy poco resto de esa época. En el siglo XVI fue muy reformado, pertenecía a la familia que habitaba en la Casa Solariega de la calle Mayor, en su momento a los Navarro, después a los Vicente Espejo, formaba parte del mayorazgo. Entonces eran una de sus inversiones mayores que tenían en Calamocha. Como elementos originales, pues solamente nos quedan los arcos de abajo, que eran la salida del agua que sobraba para dirigirse al río, y la balsa de piedra que tenemos en la parte de atrás. Digo, el resto está muy reformado y es casi todo del siglo XX. El martinete de cobre fue construido en el año 1689 por franceses. Durante el siglo XVII llegaron a Calamocha pues varias compañías de caldereros franceses que querían aprovechar el mineral de cobre que se extraía en unas minas que hay cerca de la localidad y comercializarlo, pues bueno, por la zona, llegaban hasta el Bajo Aragón vendiendo sus calderos. Estos primeros caldereros pues trabajaban en pequeños talleres que estarían en alguna casa del pueblo, pero a medida que creció el negocio, uno de ellos, Antonio Rivera, vio que podía ser una buena inversión construir una fábrica metalúrgica donde fundir el mineral y venderles a los caldereros el material ya fundido en las planchas de cobre. Entonces construyó esta instalación, de la que se conservan solamente los restos del cárcavo, aprovechando un vago que le vendió el concejo de Calamocha. Es la típica instalación metalúrgica de las que se conservan muy pocos restos en Aragón. El cárcavo es una cueva artificial hecha con arcos de sillería y cubierta por un techo, y sobre el techo iba una balsa donde se almacenaba el agua. Esa balsa en la parte de abajo tenía unos agujeros que se abrían para que cayera el agua a presión sobre la rueda hidráulica, que después esa rueda meneaba todo lo que son los martillos de chafar el metal. Delante de la rueda hidráulica, que todavía se conservan algunos los restos donde iba encajada el eje, se conserva dentro del cárcavo, delante aparece una trompa de soplado, que es otra de las cosas más interesantes de este martinete. Las trompas de soplado son un invento italiano de finales del siglo XVI, que se extienden rápidamente por toda Europa. Aquí llegan de la mano de los franceses también. La trompa de soplado servía para transformar el agua en aire. Conseguía, a través de unos efectos y de unos cambios de presión, que el agua entrara mezclada con aire a una caja de vientos. Esa caja de viento lo que hacía era expulsar el agua hacia la parte de abajo, que volvía al río, y el viento, el aire, era impulsado a bastante presión a la fragua de fundición del metal. De este modo se conseguían aumentar las temperaturas de fundición y se conseguían pues unos metales bastante mejores que lo que se conseguía hasta